So let's go to Brian live now at the courthouse in Simi Valley. The trial of four policemen continues today in Los Angeles for the charge of beating motorist Rodney King. Well, Pat, everybody is in a state of nervousness just waiting for this decision to come down. Está muy claro. Toda la cinta. Pero no irán a la cárcel. Así me sentí. Y estoy seguro de que muchos en Los Ángeles sintieron igual. Not guilty of the crime of assault by force likely to produce great bodily injury and with a deadly weapon. Lo que vimos en la corte nos sorprendió mucho. Technical, political nonsense. It's nonsense. It's crap. It's terrible. The jury gave the okay to continue to abuse and oppress and suppress black people in this country. Estás viendo a un equipo que tiene 85% de afroamericanos, así que todos hemos tenido algún incidente con la policía de Los Ángeles. Estaban pasando muchas cosas en la corte ese día, pero nosotros teníamos una tarea muy difícil. El equipo estaba en la primera ronda de los playoffs. The Lakers trail in this 5-game series 2-0. There is no tomorrow if they lose tonight. Recuerdo esa noche muy claramente. Estaban pasando cosas afuera del forum. Había un escándalo impresionante. Departing the forum tonight, go westbound on Manchester or north on Prairie. Y yo estaba en el partido pensando en, escuché lo que creo que escuché sobre ir directo a no ir al este. Ganamos el juego y nos dijeron que había disturbios afuera y que quizás sería mejor tomar otra ruta a casa. Una locura. I don't see how we could play a game here with the situation the way it is. It's just too dangerous for people. Teníamos que ir a Las Vegas para jugar ahí contra Portland. The best of a bad situation, moving the game from Los Angeles to Las Vegas. Y los Lakers están totalmente desplazados y pierden. Fue muy duro de aceptar. De regreso, en casa, en Inglewood, se veían las consecuencias. Yo seguía enojado. The fires continue to burn in various pockets of the community. The fella told us a little while ago, if we have to burn it down, we'll burn it down to make our point, and we'll start all over. There wasn't no rich people looting, I promise you that. We already at the bottom, you know, what else can we do? Nothing but violence. Llegó hasta el punto en que la gente estaba cansada. No condono la violencia ni nada, pero la entendía. Me siento como me siento. No voy a adornarlo. Puedo escuchar a Byron decir, sé cómo se sienten. Sí, lo dije y lo dije en serio. Fin de la historia y tuve una respuesta negativa por eso. A la gente le cuesta mucho trabajo lidiar con la justicia racial en Estados Unidos. No quieren escuchar a un jugador de la NBA, no quieren escuchar a nadie decir nada que pueda solidarizarse con la gente que ellos identifican como los alborotadores. Creo que aceptábamos que así eran las cosas. Si juegas básquetbol, dedícate al básquetbol. Byron Scott era un producto de su entorno. Había visto violencia policial durante muchos años y años, y como tuvo éxito, no debe hacer caso a lo que ve. Entendía cómo nos sentíamos, porque es uno de nosotros y nosotros de él. A veces te vapulean por decir la verdad, pero si es la verdad, no hay nada de qué avergonzarse. There he is. His first shot is an owner. You think he likes it? At this moment, I can't believe it. What's the future? Want to replace your father at the top? Yeah. Between my daughters and my sons, there's certainly enough sports teams to go around. Are you and the rest of the family, are you guys all on the same page? The Lakers caught in the middle of a family power struggle. I think I've really left them with something. Eh, what in the baby? You look good now you carry. Long time I
watch you, I'm a one chat to you, and you're going like you know one chat to me. So what I'm doing, tell me what the fuck I'm going on. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock, cause niggas want these. No soon as I said it, seems I got sweated. Some nigga with a tech nine trying to take mine. You wanna make nothing that has happened to Rodney King is new. America has always been about this. Cops out there feel that they got a license to kill anyway. And a beatdown just goes with the program. En 1992 había disturbios por Rodney King, pero si vemos la historia del hip hop, fue un momento en donde la música cambió. Como dijimos en Chronic, el día que los negros tomaron el control, 29-4-92, se necesitó ese incidente para que Estados Unidos viera. Wow, creo que estas canciones que dicen al carajo la policía y estos discos que han hecho tienen mucho sentido porque la policía actúa como idiotas cuando no hay cámaras. De hecho, cuando hay cámaras incluso. We're not the problem, we're trying to solve the problem by bringing these problems to your face. Estábamos mostrando el lado feo de ser joven y negro en los Estados Unidos. Y la gente, más allá de la comunidad negra, está escuchando esta música. Their rhyming lyrics to a thundering beat are angry, violent, and profane. Éramos un espejo de lo que estaba pasando y en lugar de resolver el problema, la gente quería romper el espejo. Honestamente, al recordarlo, parte del atractivo del hip hop es que se hacía notar. La sociedad estaba cambiando y se veía en la cancha de básquetbol. La liga definitivamente estaba cambiando y me encantaba. Los jugadores se veían como gente que conocía. Se vestían como la comunidad del hip hop en Los Ángeles. Fue genial ver el hip hop y a la NBA combinarse y crecer juntos. Welcome to the 1993 NBA Draft. Los Lakers necesitaban un base, pero estás acostumbrado y quieres al siguiente Magic. Creo que Jerry West iba a elegir al mejor jugador que pudiera. Now, the Los Angeles Lakers selected while we were away Nick Van Exel, the excellent point guard out of Cincinnati, although his stock, as you can tell by where he was selected, has slipped. Nick tenía la espina clavada. Queremos un tipo así. La pregunta es si pude canalizarlo. Claro que quería demostrar que se equivocaban y solo quería salir y reventar cabezas. Al final solo hay que hacer que la gente pague. Ese es mi chico. Recuerdo cuando los Lakers lo trajeron. Íbamos a visitarlo a su casa. ¿Me explico? Hacíamos lo que hacen los adultos. ¿Me explico? Antes de la temporada, durante la temporada y después de la temporada. Nick era un ganador. Algunos llegan y no le tienen miedo a nada. Me encanta Nick the Quick. Me gusta el afeitado de su ceja. Era lo que hacíamos en mi ciudad. Era nuestro estilo. Big Daddy Kane. Esos tipos se afeitaban en dos partes en las cejas. Y eso es lo que hicimos. Estos jugadores son más jóvenes y tienen su propio estilo. Y el estilo estaba muy arraigado a la cultura hip hop. Usan todo holgado y luego súper holgado. Eddie Jones from Temple... Cuando me reclutaron, todo el código de vestimenta era de pantalones cortos holgados, camisetas largas fuera. Y nosotros estábamos tratando de conseguir un centímetro aquí y uno allá. The shorts that you guys wore are not the shorts you see guys wearing today. El cambio y la evolución ya estaban llegando. Los jugadores tenían más poder. El juego antes de Michael Jordan no tenía este toque de individualidad. Más de una liga basada en superestrellas que en superequipos. Los chicos las clavaban presumiendo. Después de hacer un tiro largo, miran al banco y te señalan. Y yo pensaba, nunca había visto eso. La música probablemente tiene algo que ver con eso. Ser un poco más como ser un espectáculo. Te van a decir cosas feas. Chicos de 20 años, el hip hop dirige el mundo. Así es como nos animamos a salir a jugar. Sabías que Mary J. Blige está ahí, sabías que Snoop Dogg está ahí, sabías que Dre está ahí. Te levantas en la mañana y escuchas su música. Te preparas y quieres dar todo un espectáculo para ellos.
Nuestra música los echó a andar, igual que su forma de jugar nos echó a andar. Y ya estoy conectado con estos chicos y pensaba, ah, tenemos un buen equipo, vamos a estar bien, son jóvenes, son ganadores, se mueven, disparan, se defienden, lo sostienen y nos están dando juegos increíbles. Now one of the youngest teams in the NBA, the new Lakers, must establish an identity of their own and find a way to continue the legacy of the great teams of the past. Decíamos, queremos que sepan quiénes somos. Decíamos, ya no es hora del Showtime, somos el Lake Show. Y eso fue idea de Nick. Teníamos que intentar crear nuestra propia imagen, nuestra propia identidad. No sé qué demonios me hizo pensar en eso, pero me puse a decir, seremos el Lake Show. Y se quedó. Éramos el equipo que, después del espectáculo, decíamos, ahora vendrá un tiempo de descanso. Cuando Ervin anuncia que es seropositivo, ese fue claramente el final del Showtime. Y luego Byron Scott se fue, y luego AC Green se fue, y no quedaba mucho. No importa lo que hagan ahora, se va a comparar con los 80, con la hora del espectáculo, y siempre se va a quedar corto. Nosotros fuimos al campeonato casi todos los años en los 80, así que pensé que al final los Lakers van a estar ahí. Somos Lakers. Ganamos un campeonato cada año, sin importar quién esté. Todos esperaban que fuera igual que antes. No iba a ser así. Iba a llevar un tiempo. I think we have to be realistic about what this team really is right now. We're not a great team at this point in time. A veces nos abucheaban. Se oía en el público. Eso deja como un sabor desagradable. Te vas y piensas, ¿cuál es el punto? Jerry Buss ganó un campeonato en su primer año. Fue el que más veces ganó en una década. Y ahora está pasando por lo que muchos propietarios al principio, tomar un equipo y construirlo. Y es difícil reconstruirlo. Es difícil aceptar que ya no somos tan grandes. Y bueno, llegamos a un punto muy bajo y no creo que lo disfrutara para nada. O sea, no están las superestrellas, no están un montón de los otros chicos y no hay un entrenador definido que vaya a estar aquí para siempre. Y básicamente estamos en un carrusel de entrenadores. Empezó con Pat Riley, obviamente, y Mike Dunleavy, Randy Font, el legendario Bill Vertka, Magic. Nearly three years after retiring from the Los Angeles Lakers, Magic Johnson returns to coach the team. Tener a Magic de vuelta era algo que mi padre quería porque nunca quiso que se cortara el vínculo con Magic. Y que fuera entrenador sería la respuesta correcta. Nunca quise ser entrenador. El doctor Buss dijo, ¿harías esto por mí? Y cuando me salió con eso, entonces dije, sí, claro. I am happy to be back with the Laker family. Any way to predict what your coaching style will be like? Aggressive. Cuando Magic volvió a entrenar, me pareció genial. Sus charlas motivacionales, o sea, estabas listo para chocar contra la pared si jugabas para Magic. Era duro, amigo. Nos hizo entrenar mucho y nos dirigió como Pat Riley lo hacía, porque es lo que conocía. Verlo entrar e intentar lidiar con algunos de estos jóvenes jugadores era difícil para Magic, ver que los jugadores no se esforzaban todo el tiempo. They say now, we don't practice hard. We'll play hard in the game. They say, we don't want to hear about the 80s. I understand that. We're the 90s team. You're old. Yeah, you're old. Yo era un bebé. No tenía ni idea de las cosas que tuvieron que pasar para llegar a un nivel de campeonato. Eso volvía loco a Magic porque veía algo que tal vez estaba en nosotros, pero aún no estábamos preparados para eso. Cuando era ayudante del entrenador, Magic siempre decía, ¿pueden hacer un 3 contra 2? Vamos a atacar 3 contra 2, hay que anotar. Pues sacábamos el balón. No lo podía entender. You come to understand that what we had was special. And you see that now. Bueno, estaba tratando de averiguar por qué no podíamos hacerlo. Porque pensó que era algo sencillo. Estamos en una racha de derrotas. Antes del entrenamiento nos dijo, vamos todos afuera. ¿Caminar fuera? Bueno, el clima está genial. Y nos dijo, todos respiren profundamente y disfruten de este, disfruten el aire. Porque algunos de ustedes, hijos de puta, no estarán aquí el próximo año para disfrutarlo. ¿Les gusta el clima aquí afuera? ¿Está bonito y soleado? ¡Mierda! Esperen, ¿qué? ¿Creen que estoy bromeando o qué?
pensamos, ¡oh, mierda! Tuve que ponerme pesado y decir, ¿qué quieren, estar en Cleveland? Y él decía, Cooper, ¿sabes qué? No voy a estar aquí mucho. Así que lo hice hasta el final de la temporada. El doctor Voss preguntó, oye, ¿qué te parece? No quiero volver a hacer eso. Nunca más. How would you assess your performance as a coach? It really doesn't matter how good I can be. It really doesn't. The player's gonna make you great or they're gonna make you lousy. One way or another. Creo que no llegamos a los playoffs ese año. Eso fue un gran golpe. La racha de playoffs de los Lakers durante tantos años se había roto y yo era parte de eso. Jerry Buss no estaba emocionado porque era la primera vez que se perdía los playoffs y eso lo afectó mucho. ¿Era esa sensación de volveremos a llegar a la cima? ¿Tuvimos tanto éxito que ahora lo vamos a pagar en el fondo? Los Lakers vendían mucho las victorias. Sé fan de los Lakers, van a ganar. Y cuando un equipo no puede vender la victoria, lo que venden es esperanza. Y nosotros no podíamos venderla, porque éramos muy malos. No había esperanza de poder ganar. I like the mornings, I like the afternoons, I like the people, and I love the animals. And that's what you're surrounded with all the time. Cuando tratas con caballos, estás muy concentrado. De repente ya pasaron los años y ni siquiera lo sabes. Fue difícil para mí sentarme y decir, me pregunto qué está pasando en The Forum. Hollywood Park estaba justo al lado de The Forum y entonces podía entrenar caballos y luego ir a cenar con mi padre a The Forum Club. Tomaba los formularios de las carreras, veía mis caballos y decía, tal vez haga esto con este. Quizá éramos mejores amigos, más que padre e hijo, tal vez éramos cercanos. Mi hermano era un hombre salvaje, él era el fiestero. No, mi padre no lo evitaba. Papá va a ir a este club. Vamos. Le enseñó a apostar. Mi padre quería ese compañero y Jimmy era su compañero para eso. El negocio de las carreras de caballos estaba decayendo. Se notaba que estaba decayendo. Si se tratara de algo que ganara mucho dinero, creo que todavía tendríamos un establo. Pero creo que mi padre quería que Jimmy encontrara algo en lugar de los caballos, que estuviera más enfocado en el interés de la familia. Dijo que era hora de que entendiera el negocio del básquetbol. ¿Puedes volver? Le dije, en un abrir y cerrar de ojos. Me dijo, quiero que trabajes con Jerry West para que aprendas. Y dije, bueno, ¿qué voy a aprender? Una de las cosas más importantes es la visoría. Si fueras a aprender a visorear, aprenderías de Jerry West, porque es uno de los mejores, si no el mejor de la historia. ¿Sabes cuánta gente quiere ese trabajo? Bueno, a Jim lo eligieron para aprender esa parte del negocio. Los topes salariales y los contratos, era toda una cuestión matemática. Y Jimmy era muy bueno con los números. Me gusta aplicar las matemáticas a los deportes, obviamente, o a cualquier otra cosa. Ahora, ¿iba a tener éxito? Bueno, eso se reduce a la individualidad. Los Lakers están perdiendo, Magic se ha retirado, así que mi padre quería volver a unirnos como familia, porque de ahí sacaba su fuerza. Pero en ese momento, mis hermanos y yo no pasábamos mucho tiempo juntos. Nos reuníamos para los eventos familiares que no eran muy frecuentes. No teníamos estilos de vida similares. Después de mi divorcio, sentí un gran alivio. Tenía libertad para dedicarme a las cosas que me interesaban. Tenía más de 30 años, me sentía cómoda con lo que era, con mi sexualidad, siendo mujer.
Y siempre había admirado a las mujeres que posaban en Playboy. Yo admiraba esa revista. Conocí a Hugh Hefner a través de mi padre y pensé que me gustaría ver si me consideraban para la revista. Y no se lo dije a mi papá porque no quería que pidiera el favor para mí. Pasé por la sesión de fotos de prueba y fui aceptada. Hice mis fotos en The Forum, lo cual era inusual. As a woman in this business for all these years, I've always felt left out in terms of not being able to go into the locker room and not knowing that feeling of camaraderie. And so to me that was mysterious and sexy to go into the locker room and, you know, make believe. Al final, cuando se lo conté a mi padre, él no tenía idea. He said the funniest thing. He said, it's the first issue of Playboy magazine I haven't read in 26 years. You wouldn't look at it? No, he would not look at it. Era algo de lo que estaba muy orgullosa. Eso me permitió expresar mi sexualidad de la manera en que yo quería. Cuando posó para Playboy, me quedé atónita. Me preocupaba si los promotores, los agentes y los gerentes la mirarían de forma diferente. Me preocupaba que la gente la cosificara más y no la viera como una mujer de negocios seria. Pero entiendo la liberación que sintió al hacerlo. El abogado de mi padre decía, vas a perjudicar tus posibilidades. La gente no va a aceptar esto de ti. Pero no fue una decisión comercial la que tomé. Esa fue una decisión personal que quise hacer por mí. El doctor Voss hizo exactamente lo que quería hacer. Y no le importaba lo que pensaran los demás. Ginny Voss era exactamente igual. Y así debía ser. Esa fue una época de mi vida y luego pasé a lo siguiente. Y para entonces mi padre quería que me pasara al lado del básquetbol. Y en 1995 me nombraron gobernadora suplente de los Lakers. Entrar en el consejo de administración fue un gran paso para entender realmente cómo funciona este negocio. Ginny y yo y los chicos de Sacramento éramos los únicos que sentíamos que teníamos menos de 80 años. Esa generación no veía bien a las mujeres en la sala de juntas. En una sala de 100 personas podría haber habido otras dos mujeres además de mí. Estaba en la fila del buffet, sirviendo mi plato, y de repente alguien me toca el trasero. Al principio estaba muy sorprendida y luego estaba avergonzada. Te sientes violada como un pedazo de mugre. Recuerdo cuando me pasó como si fuera ayer y ya tiene más de 35 años. Yo no lo tomé como un avance sexual, sino más bien como un ponerme en mi lugar. No tienes un asiento en la mesa, solo eres un pedazo de culo. No lo sabía. Ay, Dios, ¿es en serio? Eso es horrible. ¿Mi papá lo sabía? Yo creo que le habría dolido demasiado que se lo dijera. No quería decírselo a nadie. Eso es lo que te pasa. Te avergüenzas de que haya pasado. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que no debería cargar con esa vergüenza. Me hizo estar más decidida que nunca a tener éxito en el negocio. He visto a esta mujer emerger en confianza. Así que decidí que era hora de irme. Así que ahora su puesto como directora general de The Forum estaba disponible. Mi padre dijo, como tu jefe, me gustaría ofrecerte el trabajo. Como tu padre,
Te recomiendo que no lo tomes. No tendrás vida social. Dirigir el edificio era una gran responsabilidad. Son más de 200 noches al año, días largos y... Era, en verdad, un gran reto. Era mucho trabajo. Pero lo que más me atrajo fue crear el éxito para mí y para la empresa familiar. Mi padre se tomaba un poco más de tiempo libre en ese momento y solo quería que todo estuviera en su lugar. Me llamó y me dijo, oye, John, ¿sabes algo de básquetbol femenino? Y le dije, no, nada. Y él dijo, yo tampoco. I am pleased to announce that the Board of Governors approves the concept of the NBA establishing the Women's National Basketball Association. Y me dijo, llamó David Stern y van a crear una liga femenina. Y sería genial si supiera que estarías bien dirigiendo un equipo de la WNBA. O sea, me sentí como, ¿debería hacer esto? Todo lo que había pasado, las consecuencias de los Lakers, estaba corriendo, estaba haciendo música, me había casado, estaba tratando de encontrar mi camino. Me gusta disfrutar de una vida linda y tranquila, no me gustaba ser el centro de atención, pero extrañaba estar involucrado en algo grande. Estaba preparado, estaba listo para comprometerme con el básquetbol femenino. David Stern le dijo a mi papá, supongo que Ginny dirigirá el equipo de la WNBA, pero mi padre dijo, voy a hacer que mi hijo Johnny dirija el equipo. Y eso sorprendió a David. Se oía, ¿por qué no fue Ginny la que es la mujer del negocio? Que una mujer dirija un equipo femenino hubiera sido muy especial. No me senté y dije, bueno, ¿por qué no se lo das a Ginny? ¿Por qué me eliges a mí para hacerlo? Y aproveché la oportunidad sin pensar en quién más podría haber sido elegida para la WNBA. Se notaba que había un poco de tensión, pero... El objetivo final era crear deportes y hacer la mayor cantidad de dinero, traer campeonatos a Los Ángeles. ¿Vas a quedarte ahí sentada para siempre guardando rencor? Espero que no. Hey, Tupac, what's up? A little disappointed the Lakers tonight? No, not at all. They played their best. It was a good game. Yeah? Happy back? Cuando perdieron en el 94, creo que la gente se sentó y pensó, esto podría ser un largo camino. Los Lakers podrían ser un equipo más, aunque es difícil de imaginar después de haber vivido el Showtime. O sea que para mí fue un ejercicio para saber cómo vive la otra mitad. No era emocionante. No era lo mismo. La venta de boletos se cayó. En el 94, en términos de asistencia, fue la más baja desde que Jerry Bass compró el equipo. El edificio no se llenó. Diría que era el 70% de la capacidad. Había asientos vacíos. No me sorprendió tanto el vacío como su falta de energía y su reducido poder estelar. Recuerdo que mucha gente lo dejó. A la gente no le importaba tanto. No era como cuando los Lakers repitieron en el 88, ¿saben de qué hablo? ¿Quién quiere venir a ver tipos que pierden partidos? En la mente del público, bueno, estaban consentidos. Habían visto tanto éxito y si no ganaron un campeonato, fue un mal año. Todos los demás propietarios tenían negocios, cruceros, ese tipo de cosas. Mi padre no, esto fue todo, esto fue lo único. Cuando tienes todo asegurado, todos los partidos eran muy importantes porque necesitábamos ganar y mantenernos así. No vendíamos entradas. No podíamos subir el precio de las entradas. Ese no era el modelo con el que mi padre quería operar. Íbamos a tener que resolverlo. Jerry West ve este equipo muy joven y por eso trajo a un brillante entrenador para que enseñara a estos jóvenes a jugar de verdad. Coaching is the most exciting thing you can do legally. Me alegró mucho poder tomar un equipo joven. Primero fui maestro, luego entrenador. Him being my friend and someone I've known a long time really had nothing to do with it.
Es una de las mentes más inteligentes del básquetbol con las que me he relacionado en mi vida. Increíblemente listo. He's probably known as the most intellectual of the coaches, so I find that easy to relate to and I enjoy talking to him. Era un tipo de la vieja escuela. Y pensé, ¿quién es este? I'm Lieutenant Frank Drebin, Police Squad. Leslie Nielsen, esa fue mi primera impresión. Un tipo un poco raro. Estás hablando de entrenar durante un cambio cultural. Del Harris, underneath his left shoulder, he showed it to us today. Thank you very much. Se hizo un tatuaje intentando entrar en onda. Me gusta pensar que soy una persona ajustable. Yo, ya sabes, me adapto a eso. Como mi carrera estaba terminando en ese momento, Del creó un puesto para mantenerme cerca. Un entrenador asistente especial. Es un gran maestro, una gran mente del básquetbol, pero él quería el control. Del estaba activo todo el tiempo, dirigiendo. Del era de la vieja escuela. Lo único que le importaba eran las X y las O's y hacer las cosas bien. Quería una organización realmente estructurada y Nick no quería jugar así. Él quería su libertad. Chocaron las mentes. Se puede ver que hubo una desconexión ahí. Hubo momentos en los que hacía algo en la cancha. Un pequeño baile o algo así, me gritaba, ¡vuelve a la defensa, vuelve a la defensa! Tenemos un base con mucho talento, competitivo y valiente, al que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero eso es lo que hace el entrenador. Cuando eres joven y te dedicas al deporte, no sabes una mierda. Solo juegas. Yo solo estaba jugando ahí. Quizás sintió que estábamos jugando más mal básquetbol que buen básquetbol y está tratando de afinar. Cálmate, cálmate. Lo tacharon de tener una mala actitud. ¿Sí? Creo que es un montón de mierda. Los estereotipos que te da la gente podía ver a través de la lente de la cámara de la televisión que te volvías loco, siempre manoteando al árbitro. Rabietas de bebé, eso es lo que ven. Tienes una pelea en la cancha con Del. Dijo que estaba tratando de llamar mi atención, pero dijo que lo ignoré y él me sacó del juego, como en el primer cuarto, y nos metimos en esta discusión y, por supuesto, los medios de comunicación lo exageraron. Se exageró y se volvió más grande de lo que era. Y mi terquedad siempre me decía, primero di algo y luego cállate. Al contrario de solo no digas nada. No me gustaba la autoridad. No me gustaba la autoridad. Porque nunca la tuve, nunca tuve a nadie que me dijera, asienta el trasero. No tuve eso. Crecí en un hogar monoparental. Mi madre trabajaba en segundo turno. No tuve una figura paterna y básicamente crecí solo. Siempre he sido una persona tímida, así que no sé si jugar en la cancha de básquetbol era una forma de soltarme el cabello. Tal vez estaba ocultando algo cuando entré en la cancha. Donde yo crecí, jugábamos contra los mayores todo el tiempo. En Kenosha, esos tipos te patean el trasero y no estaban jugando, así que tenías que ser duro rápidamente o te iban a dominar. En el básquetbol soy emocional, soy como... ¡Vamos! Te digo que era muy intenso. Preguntaba a todos todo el tiempo, ¿estás conmigo? Vamos con todo. Y todo era para tratar de unirse y ganar. Nick, Eddie, Cedric, ese era el núcleo del equipo. Era un gran núcleo, te lo digo. Ese segundo año en Los Ángeles éramos un grupo muy unido. Todos se cuidaban unos a otros, dentro y fuera de la cancha. Jugamos mucho mejor ese segundo año. En el 94-95, los Lakers volvieron al récord que habían tenido en el Showtime. Nuestro equipo estaba a la alza en ese momento. Estábamos tratando de construir algo. A capacity crowd. The Lakers in the playoffs for the first time in 2 years. They're making the most of it. Llegaron a la segunda ronda de los playoffs. Luego los Lakers perdieron.
pero definitivamente fue un progreso regresar después de no haber estado en los playoffs. He led the Lakers to their fourth largest improvement from one season to the next. Coach of the Year Award. ¿Por qué le darían el premio al entrenador del año? Bastante simple. Nos jugamos el pellejo ese año. O sea, todos sentíamos que teníamos algo que demostrar. Y estábamos ganando, pero no ganando como creíamos que debíamos. Jerry dijo, ha pasado mucho tiempo y yo de verdad necesito un campeonato. Es que ya lo necesito. Bueno, nosotros igual. Un amigo mío decía, oye, ustedes son buenos, son atléticos, pero no van a ganar una mierda. Porque decía, necesitan veteranos, necesitan veteranos. Jugamos con Magic todo el verano, en la UCLA. Y pensé, Magic aún puede jugar. Llegó en el 79. No hay manera de que este tipo pueda hacer eso a esa edad. Todavía les ganaba a los profesionales. Había estado haciendo ejercicio y lo hacía todos los días en la UCLA. Y jugaba algunos partidos y... Y de pronto como que estaba haciendo magia. Even though Irvin has retired from the NBA, he's still dazzling fans. The fans gave a big welcome home to Magic as he hosted an All-Star game in Santa Barbara. Al principio, ninguno de nosotros entendía que había una diferencia entre el VIH y el SIDA. Pensamos que era lo mismo. Pensamos que era una sentencia de muerte. Y me confesó que él pensaba lo mismo. Sucedían muchas cosas en esa época, el VIH y el SIDA. La gente no estaba suficientemente educada. Finalmente se educó. Todos los medicamentos llegaron y así empezó a pensar, bueno, puedo hacerlo. Puedo volver. Magic take over. Pensé, sí, puede enseñarnos algo. Definitivamente puede enseñarnos. ¿Por qué no juega con nosotros? Pero nos acercamos a él y le dijimos, oye, amigo, súbete, vamos. What about that phone call you nicknamed? What was that about? Hey, it worked. We got him back and everybody's happy. We want to make a run at it. Adoro a Eddie y Nick. Esos eran mis chicos jóvenes. En el primer entrenamiento de Magic en la LMU, había cámaras por todas partes. Is this going to be like a Showtime 2 out there? Well, this is the late show, so we better stick with that. Late show part 2. Todos lo queríamos, o sea, porque sabíamos que él nos iba a llevar a otro nivel. I've been there 5 times. I know what it tastes like. I'd like to go one more time. A pesar de no jugar durante 5 años, aquí estaba un tipo que pensamos que le daría madurez al equipo. Como escolta, ¿quién no querría a Magic en este equipo? De arriba abajo, creo que todos estábamos emocionados. I'm sure a guy like Irvin would be able to fit in just about any position. Hablé con los chicos y les dije, miren, lo traeré como un hombre grande. No va a ser base, Nick. No va a ir afuera, Eddie. Y no va a ser alero bajo, Seth, pero será un gran compañero de equipo. Put me in. Here comes Magic. Magic's coming in right now. Listen to this crowd. The Magic is back. Naturally makes a quick pass to Magic. Bounce through the key to Peel. Underneath Troy. Lo que se sentía con el Showtime de los 80, ahora se sentía con el Lake Show. Rebound Divas. The Magic. Nice. Fue un pandemonium. Sentíamos como si fuéramos estrellas, ¿sabes? Ver a todo el mundo gritando y muy emocionados. Magic running. Finding Eddie Jones. Esa fue la primera vez que vi The Forum lleno antes del partido. Los Angeles, over the past 4 years, hasn't had a whole lot to smile about. This city is absolutely rejuvenated. And welcome back, Magic. It's showtime, baby. Estaba lleno.
y era por Magic. Inmediatamente, la venta de entradas se disparó. Magic es bueno. Me importa un bledo su edad, que tenga o lo que haya pasado. Ese tipo es Irvin Magic Johnson. They've won 11 of their last 13, and Magic's been largely responsible. Y hablando con Magic dijo, en lugar de sentarme en la banca a hablar, puedo estar en el juego y mostrarte cómo hacerlo. I'll say this about his teammates, boy. Even though Magic's getting all the headlines right now, the others aren't saying a word. They're just applauding, going along and still playing even better than before. Empezamos muy bien. Estábamos jugando increíble. Y luego las cosas se pusieron feas muy rápido. Los jóvenes están mejorando. Y luego tienes al veterano que dice, no, no, lo vamos a hacer así. Fue una ruptura. Estás hablando del mejor base en la historia del deporte. Lo que Magic diga se hace. Claro que Dell tenía que ser el que lo gestara. Bueno, él tenía que ser el que intentara resolverlo, así que estoy seguro de que fue muy duro para él. Y entonces Magic empezó a decir que quería tener más el balón. Y yo dije, bueno, mierda, si él tiene más el balón, entonces no estará en mis manos nunca más. Y no voy a mentir, fue duro. Estaba siendo un poco egoísta al respecto, claro. Creo que todos lo fuimos. No voy a decirle a Magic, no, no puedes tenerla. No voy a hacer eso. They were 29-11 after his return, and for a while looked every bit the team to beat out West. We just fighting each other so much. Little things like who got the points, whose name was in the paper. Estaba peleando más con los árbitros, peleando más con Dell, y había mucha frustración. Era muy difícil de ver y muy difícil de estar cerca a veces. Nick Van Exel won't play for the rest of the regular season. That's his punishment for shoving referee Ron Garrison in last night's game at Denver. Oh, man, yeah. Yeah. What? I should have stayed retired, I guess. It's a bad message. You know, it's just bad. And I want him to know that. You just don't do it. Even more disheartening was the way Magic himself lost his cool. Technical foul. Foul, and now he just bumped the official, and he's gone. I want to be the best example for these young guys. You know, I'm harping on them, and I'm staying on them, and then I come up and do something like this. No place in basketball for that, as Magic clearly told us before the game. The storybook season Magic had hoped for closed dismally with a first-round playoff defeat. Houston takes on Los Angeles 3-1. Subimos al avión después de perder. Él estaba llorando. Estaba llorando porque sabía que era el final. Eso era todo. Cuando el regreso de Magic no funcionó, creo que fue cuando finalmente aceptamos que el espectáculo había terminado. And bring a championship back here in Los Angeles. I think you know that it's time to go and it's time to go. No fue culpa de Magic. Simplemente dijo, no creo poder seguir con esto. Es una nueva era. Presentation, 2.5 minutes, 3 minutes. I haven't prepared anything, so I'm about to wing it. My name is Kobe Bryant, 17 years old. Here I am today, giving an oral presentation in English class, not only in front of Mr. Rigby's camera, but camera of Prism and ESPN. My father played professional basketball for 8 years. Bryant arms the building shaker. Look at this. He decided that it would be best for him to take his talent elsewhere. So he moved to Italy for 8 years. My father told us that he's retiring from the game of basketball and that it was time for us to come back to America. It was very hard getting adjusted. So on Fridays and Saturdays, I would go in my rec room with my basketball and basically dribble myself to sleep. And I think that was the best thing that could have ever happened to me.
because during those lonely hours in the rec room, I discovered the hunger, the motivation, and the desire to be the best possible basketball player that I could be. Kobe is the best player by far, but if we can contain him, the team can't really do much, I think. The question is if two of them said, well, you know, we think we can contain him, I'd like to know what you think. When I step up in the place, say, yo, I step correct. Kobe Bryant from Philadelphia hasn't even been drafted yet. It has already lined up an endorsement deal with Adidas. Nunca había visto a un joven de 17 años con tanto auge. Que Kobe consiguiera un contrato de zapatos antes de incluso que lo ficharan fue muy impresionante. Salió en Sports Illustrated. La locura había empezado. Pero siempre tuvimos la duda de, ¿estamos agrandando demasiado a este tipo? Aunque Jerry West quedó muy impresionado, lo que cuenta mucho. Llegó a la oficina satisfecho y dijo, Mitch, quiero entrenar y quiero que estés ahí y observes. Nunca había oído hablar de Kobe, pero Jerry me llamó y me dijo, Coop, quiero que vengas, pero trae tu equipo. Quiero que lo entrenes un poco. Michael Cooper acababa de retirarse, así que todavía estaba en buena forma. Siempre grabábamos nuestros entrenamientos, pero por alguna razón desapareció esa cinta. Testing, 1, 2, 3, testing. Jerry. Kobe Bryant. Any comparison to any current player? Well, I don't think there's any comparison because there's no historical parts to his game, at least from a collegiate perspective. Ahora tengo 40 años y no he jugado basketball en un tiempo y fue, quizás, uno de los entrenamientos más intensos. Kobe era una bola de energía. De 17, jugando contra un exjugador defensivo de la NBA, eso requiere valor. Era impresionante. I only get this for the record, Jerry. You just saw a 17-year-old Kobe Bryant work out. What'd you see? His skill. He's the best young player I ever think we've worked out here. I don't often make predictions for greatness, but I think he's going to be great. El entrenamiento no duró mucho, porque no quería que Michael se avergonzara más. Algunas personas dicen que Kobe me dio una paliza. No estoy de acuerdo con eso, pero te diré que el chico en verdad acabó conmigo. No sé qué pasó con la cinta del entrenamiento. No quiero que nadie vea eso nunca. Le dije, ay, por Dios, cuántas ganas tengo de verlo con el uniforme. Tener a Kobe parecía increíble, pero nadie sabía que Kobe iba a ser quien era en ese momento. Y quizá no podríamos reclutarlo de todos modos. Está muy bien guardado lo que ves y lo que sabes de un jugador. Eran muy reservados y no quieren que se sepa de ninguna manera porque el tipo que está a un paso adelante de ti en el draft podría llevárselo. Teníamos jugadores como Nick Van Exel y Eddie Jones, pero ¿y ahora quién será nuestro líder en la cancha? Our next guest is a four-time NBA All-Star and the starting center for the Orlando Magic, Shaquille O'Neal. Are you going to be a member of the Orlando Magic next season? I'll be a free agent come July 1st. Era el más grande y el más dominante de la liga. Shaquille, bounce pass, Hardaway, got it back! A pesar de que había otros jugadores libres muy buenos, él era el único que podía aportar todo lo que los Lakers requerían. You know, he's 7'1", 300 pounds, strength, finesse, a $42 million contract, and a license to print more money. I'm out, you out, ABC, ya. Carry Rock, what's up, Doc? Carry Rock. Nadie podía detenerlo. No me importa quién sea, no había un solo individuo que pudiera detenerlo solo. Ni siquiera Blade. Aunque adoro a Blade, pero Blade no tenía ninguna oportunidad. Me di cuenta de lo fuerte que es. Lo empujas, pero no se mueve. Incluso si mandas una marca doble sobre Shaq, nunca olvidaré correr hacia él con un doble. Simplemente te quitaba del camino. Adiós.
'cause I'm the boss. When it comes to money, I'm like Dick the boss. Now who's the boss? Gran personalidad. Sonrisa grande. Tenía escrito en la frente que era de Los Ángeles. Los Ángeles es la tierra de los superhéroes. Y él es el hombre de acero. Si tienes un jugador que gana y es carismático, en Los Ángeles eso vende. Creo que mi padre siempre pensaba en cómo voy a reinventar Showtime. Asegurar a Shaq era la respuesta. Pero primero teníamos que saber cómo pagarlo. What kind of money are we talking about here? Your salary. No, nobody's worth that kind of money. Y los Lakers son los Lakers, se van a dar cuenta. Y yo sabía que iban a encontrar algo. No sabía que yo iba a ser parte de eso. To win in the NBA almost always takes a big 7-foot center. And we have one, of course, with Vlade Divac. Teníamos a Vlade Divac y los fans lo adoraban. Pero para poder hacer espacio en el equipo y asegurar a Shaq, él tenía que irse. To get Kobe Bryant, a very bright prospect, and to get Shaquille O'Neal, we have to trade Vlade before we are sure that we could get the other two. That defines the gamble. El riesgo que mi papá tomó fue similar a una partida de póker de alto riesgo. Como cuando pones todas tus fichas y esperas tener las cartas para ganarlo todo. Y Jerry Buss era un jugador empedernido. Stay very humble, be very cautious, and only play when you have the best hand. Entre sus compañeros, otros propietarios, él era el más audaz. Y a menos que te arriesgues, no podrás conseguirlo. Entonces Jerry West llega a un acuerdo para cambiar a Vlade a los Hornets por su 13ª elección. Bob Buss era el gerente de Charlotte en ese momento. Jerry le dijo a Bob Buss que cuando llegara el momento de elegir, reclutara a Kobe. Dije que es imposible que no lo elijan en las primeras 4 o 5 selecciones del draft. Eso es un problema. Y teníamos que pasar una fecha determinada para perseguir a Shaquille. Así que no podíamos cerrar el trato de inmediato. En realidad había varios problemas. The best young players in the world stand at the doorstep to the big time. It is the 1996 NBA draft. Fue intenso porque no sabíamos si Kobe quedaría donde íbamos a elegir. With the first pick, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson. With the second pick, Marcus Camby. La apuesta era, toma, te voy a dar $100, vas a Las Vegas, vas y juegas una mano de blackjack. Si la pierdes, has apostado. Sharif Abdur-Rahim, Stephon Marbury. No creo en las apuestas, creo en el riesgo. Ray Allen, Antoine Walker, Lorenzen Wright. Lo saltaban. No estaba de moda reclutar a un chico tan jovencito, en serio. Y creo que eso fue probablemente la gracia salvadora. The ninth pick. Algunos equipos querían una gratificación instantánea, creían que serían un producto acabado. With the 11th pick, with the 12th pick, the Cleveland Cavaliers select Vitali Potapenko. Up next, the Charlotte Hornets. Back at you in a minute. Estaba muy feliz. Y le llamé a Jerry y le dije, Jerry, acabas de conseguir el número uno del draft. With the 13th pick, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School. No podía creerlo. No podía creerlo. ¿Qué? ¿Por quién cambiaron a Vlade? Last question for Kobe, please. Mi agente me llamó para decírmelo y sentí que alguien tomó un bat de béisbol y me golpeó directamente en la cabeza. Eso fue el dolor. No me importaba el negocio, los contratos y todo eso. Me preocupé por una familia. Literalmente, yo decido, bueno, terminé, no voy a jugar más. No quería dejar Los Ángeles. Amaba la ciudad, amaba el equipo. Si Vlade no iba a Charlotte y no recuperábamos la 13ª elección, no podíamos permitirnos a Shaquille y no conseguiríamos a Kobe. Fue un problema. Quizá todo este asunto se vaya al diablo. Fue bastante intenso y Jerry era un desastre. Así que mi padre le dijo a Vlade, siempre serás de la familia, pero esto es lo mejor para los Lakers. Vlade, triste. Bueno, si va a hacer que los Lakers sean mejores, entonces está bien.
Así que fui y lo intenté y encontré algo que podía funcionar. And Kobe, this is for you. Thank you very much. Kobe, con suerte, nos daría resultado, pero Shaq era realmente la pieza más importante. Y ahora, con la transferencia de Vlade, podríamos tener a Shaq. If there is demand for a product, the price of the product goes up. If a bidding war ensues, the price of the product goes way, way up. Hubo muchos cambios en el camino. El dinero exige cambios, y cuando el dinero exige cambios, significa que tienes que hacer algo más para eliminar a un jugador de tu lista. El Dr. Boss hablaba con Jerry, y Jerry hablaba con el Dr. Boss. Me preguntaba hacia dónde íbamos, y yo le decía, tenemos que cambiar a estos jugadores. Y decía, Dios mío, son muy buenos jugadores. Y yo decía, sí, mira, puedes comerciar con todos, y este tipo lo vale. Ahora los agentes libres comenzaron a firmar con otros equipos y realmente no había otro plan de respaldo. Mi padre intentaba enseñarme que, en el póker, si apuras una mano cuando no está lista, seguramente fallarás. The Tampa Tribune reports the Lakers are now prepared to offer O'Neal a 7-year deal worth just over $117 million. And they could go as high as $140 million. I'm just waiting. I just want a fair, good deal. Tienes que ser paciente y esperar las cartas adecuadas. The Tampa Tribune reports Shaq turned down a 7-year, $119 million deal from the Magic. Pero cuando tienes las cartas correctas, entonces tienes que ir con todo y jugar la mano. Finalmente llegamos a un punto en el que pudimos hacer el trato. Y me fui a Atlanta en una habitación de hotel, en el piso 90 o algo así. Y estaba mirando por las ventanas y dije, si no llega aquí, es una larga caída. Si hacemos todo esto y se va a otro equipo o vuelve a firmar con su actual equipo, entonces sí que hemos hecho mucho daño y puede tomar años para recuperarlo. We're breaking into programming right now to bring you a live news conference at which Shaquille O'Neal is expected to announce that he has signed a 7-year, $120 million contract to join the L.A. Lakers. The Los Angeles Lakers have acquired a 24-year-old superstar who we feel is going to bring us to that incredible level that this franchise has enjoyed in Los Angeles. Jerry West siempre lo consiguió. Y eso es lo único milagroso, notable. Fantástico de ese hombre. Estaba emocionado. Todo ese verano les decía a mis chicos, tío, vamos por Shaq. Vamos a ganar el campeonato. En ese momento pensé con seguridad que iba a ganar el campeonato el año siguiente. Ese verano tuve que ir a un hospital durante unos 4 días. Estaba agotado. El trabajo de gerente general es increíblemente estresante. Es una propiedad y mi padre estaba bastante estresado también porque tenía que averiguar cómo pagarle. Not coincidentally, the Lakers have also announced today that they're raising their ticket prices. Nuestro departamento de entradas se volvió loco y todo se agotó. Creo que eso te da una indicación de cómo se sentía el Dr. Boss. Ahora había un gigante. No solo vamos a ganar partidos, sino que ahora tienes personalidades carismáticas que la gente pagará por ver. ¡Ay, mierda! ¡Ya iniciamos! Quita esa cámara de mi cara. Sí, señor.